En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos otra fiesta de la Virgen, ¿no? otro motivo especial de alegría. Hoy es el dulce nombre de María. Eh, hace muy poco, cuatro días, celebrábamos la Natividad de la Virgen, pues hoy la tradición nos enseña que cuatro días más tarde le fue impuesto este nombre, Miriam eh, María. Era el nombre de la hermana de Moisés, un nombre muy común entre las mujeres israelitas. Es por lo tanto el día del santo de la Virgen, aunque nuestra madre tiene tantas advocaciones que casi podemos celebrar su santo de una manera u otra todos los días. Pienso en María del Pilar o María del Rosario, María del Carmen, tantos. Pero hoy es el día en que a la Virgen le pusieron este dulce nombre. Así pues. Lo mismo que hicimos el día de su cumpleaños, aprovechemos para felicitarla. Es el día de su santo. Y también para llevarle algún regalo. El que ella quiera, que seguramente será siempre algo que nos pida y que nos beneficie a nosotros mismos. Porque ella no quiere ni oro ni joyas, sino que quiere nuestro corazón. Eh, y hablando de, de el corazón, el Evangelio de hoy nos da una gran lección. Una lección en la que también María es una gran especialista, la lección de la humildad. En este caso podemos aplicarlo, por supuesto, a todo, pero quisiera aplicarlo a la Eucaristía. Jesús va a entrar en una casa, va a entrar para hacer un favor, para curar a un enfermo, a petición del dueño de la casa, el centurión, un buen hombre, va a entrar en una casa. Esto es la Eucaristía. Jesús presencia real va a entrar en una casa, mi cuerpo en mí. El centurión le dice, "No soy digno." Y Jesús alaba su fe, es decir, alaba una cualidad intrínseca a la fe, que es la humildad. "No soy digno", le dice él, y Jesús no he encontrado nunca en Israel tanta fe como en este pagano. Y nosotros me duele muchísimo, me parece fruto de ignorancia, pero a veces de algo peor que la ignorancia, me duele muchísimo que se considere la eucaristía como un derecho. Es verdad que cuando se cumplen las condiciones, estar en gracia, estar bautizado, eh, eh, hay el derecho al sacramento, pero la Eucaristía es siempre un don, es un regalo. Por eso, eh, cuando te encuentras con personas que se molestan eh, porque no les permiten comulgar, por ejemplo, divorciados vueltos a casar, o o personas que conviven teniendo relaciones entre ellos, eh, relaciones sexuales, y que están sin casarse en cualquier circunstancia, hombres, mujeres, y les dicen, eres bienvenido a la iglesia, siempre eres bienvenido, pero no puedes comulgar. Lo experimentan como una ofensa, como si les privaran de algo a lo que tienen derecho. Comprendo que lo experimenten como un dolor porque es algo que desean, y no solo por figurar o aparentar, sino porque quieren estar con el Señor, por lo menos algunos de ellos. Pero no es un derecho, es un don. ¿Me puedo enfadar porque alguien me niegue un regalo? Ciertamente, me puedo enfadar, puedo protestar, puedo poner un pleito porque alguien me niegue un derecho. Pero los dones no son derechos. Los regalos son algo que se recibe si se recibe y que se agradece cuando se recibe y que uno no se enfada si no lo recibe. Por eso lo que tenemos que hacer es agradecer infinitamente que el Señor acepta entrar en nuestra casa, que nos da el mayor de los honores posibles, dios vivo el dios creador del universo el dios todopoderoso viene a tu casa para ayudarte consolarte fortalecerte es un regalo no pienses que es una cosa cualquiera un rito una costumbre algo fruto de la inercia algo que recibes y que ni siquiera durante un unos instantes, dialogas con el invitado que acaba de entrar en tu casa. Es un don, es un don inmenso. Agradecelo, disfrútalo y díselo a él que acaba de entrar en ti, gracias, repíteselo, gracias, porque no tenemos derecho a que el Señor entre en nosotros. Es un regalo que Dios nos da y tenemos que cumplir unas condiciones para que ese regalo pueda llegar a nosotros condiciones sencillas estar en gracia estar bautizado y estar en gracia con esas condiciones que el señor puede entrar pero sí si, si no cumples esas condiciones no te enfades porque no entra jesús en tu casa no te enfades no te alejes no es un derecho, es un don, es un regalo que te dan. Y si no puedes aceptar ese regalo porque no cumple las condiciones, no te enfades, no te alejes de él. Hay otras formas de estar con él. La comunión espiritual, la oración, el servicio a las personas necesitadas. Allí está Cristo. Si no puedes comulgar, disfruta de esas otras presencias del Señor. No te enfades con el Señor porque el enfado procede de un concepto equivocado de la Eucaristía, como si la Eucaristía fuera algo a lo que tú tienes derecho y nadie por ninguna circunstancia te lo pudiera impedir. Hoy es el dulce nombre de María, la humilde. Tengamos esta humildad ante la Eucaristía y digámosle al Señor, no soy digno. Gracias, Señor. Yo no soy digno y tú me haces el inmenso honor de entrar en mi casa sin yo merecerlo. Que así sea.